disco, la fiesta, es otro de los referentes de las imágenes, llamémoslas don danielanas. Muchos recordarán la afición que hubo durante muchos años por los disfraces en las fiestas patronales, pero aún así nos sigue sorprendiendo la cantidad de gente que por un momento dejaba aparcada la rutina, como en esta marcha verde del Sáhara, con casi un centenar de participantes en un solo disfraz. De los guateques. Las imágenes que vemos a continuación no son exactamente las de un guateque al uso, sino una evolución muy moderna de este uso social. Moderno no, modernísimo, porque una reunión tan solo de mujeres y en la casa de un cura seguramente no fuese del agrado de ciertos referentes sociales de aquellos años. Imagen tradicional, que no había variado en cientos de años y que tampoco lo hizo en estas décadas, la de las comuniones. Dos filas emparejadas, una de chicos y otra de chicas, inmutables y rígidas. Rigidez tan solo rota tras la ceremonia con el chocolate y la quina Santa Catalina que tomaban los niños y niñas en el centro parroquial. Thank you.
y, como hemos adelantado, una de las mayores aficiones de don Daniel, el fútbol. Y el fútbol en todas sus manifestaciones, con porterías de largueros no precisamente rectilíneos, césped natural en todos los sentidos o bajada obligada a partidos míticos como los celebrados en Belorado y Cerezo de Río Tirón. Y en este campo también las chicas fueron ganando terreno, como podemos comprobar en el partido de féminas en toda regla celebrado en Los Llanos. Thank you.
Otra celebración llena de alegría vital son los bautizos. Es fácil reconocer a los protagonistas de este: el bautizado Fernando Zaldo y el niño de 2 años vestido de azul claro que le da un beso su hermano Antonio Andrés. Deporte. No me extraña que don Daniel se conserve tan bien y con poca logística. No hay más que ver el piso del frontón San Roque y los zapatos de los palistas. La vimos en las imágenes de otro cameraman ilustre como fue Fonsito. Imágenes que el cambio climático parece habernos hurtado para siempre. Nieve para dar y tomar. Aleros a punto de hundirse. Capa de nieve, polvo suficiente incluso para esquiar en los pinos. Alguno pensó al ver estas imágenes que nuestro futuro pasaba por los deportes de invierno.
punto final. La diversión no está reñida con la sensibilidad, y estas imágenes del homenaje a los mayores de Prado Luengo son clara muestra de sensibilidad. La vida es eso, un recorrido de luces y sombras que empieza y acaba. Por eso, reconocer a los que están llegando a la meta final dice mucho del grupo social, en este caso del Prado Luenguino, que sigue valorando a sus mayores como se merecen. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y a quien amar. Al final, las obras que da la gente se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. Cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y a quien amar. Al final, las obras que da la gente se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.